Mis amigos del YouTube, buenas tardes a cada uno de ustedes, mis amigos, ¿cómo se la están pasando? Cuéntame, mis amigos, ¿qué se han hecho de bueno? Hoy en día, pues, vamos a estar pescando en esta bonita playa de Sandy Point. Vamos a ver qué encontramos en esta hermosa playa, mis amigos. Ustedes saben que hay que buscarlos a donde uno los encuentra, ¿verdad? Mil disculpas, más que todo, por no haberles subido más videos, mis amigos, por unas cosas ahí personales, me enfermé, pero... Gracias a Dios aquí estamos al 100, mis amigos, aquí estamos de vuelta a la pesca. Esa es la razón que yo por eso no he hecho video, no he hecho pesca. Tengo como un mes y medio que no he pescado. Hasta ahorita vengo aquí en este hermoso lugar de Sandy Point. Esperemos que hagamos buena pesca, mis amigos. Gracias a Dios que ya estoy al 100, ya estoy de vuelta. Esperamos que podamos hacer más videos para ustedes. Así que espero que me han tenido mucha paciencia, mis amigos, porque han hecho... varios días ya que no he puesto ni un video, así que gracias, mil disculpas a cada uno de ustedes y todos los que están aquí recién llegado a este canal. Muchísimas gracias por participar y apoyarme aquí y se les agradece mucho, mis amigos. Hoy en día pues vamos a hacer más que todo pesca de noche, porque ahorita aquí de día en Sandy Point o en playa pues caen, pero pequeños, y entonces nosotros venimos a tirarle a lo más grande que hay, mis amigos, así que ojalá que hagamos buena captura y sí, más que todo, vamos a ver si sale un buen rayado hoy de noche. Gracias por suscribirte siempre ahí en este canal y por regalarme esos grandes likes, mis amigos, gracias por todo. Y un saludo a todos ustedes, mis amigos, que ven mis videos, muchísimas gracias por el apoyo. Y siempre cuando ven mis videos, mis amigos, se le pide de favor de regalarme un gran like, mis amigos, así que... y comentar si tienes alguna pregunta o algo, quieres saber algo respecto de la pesca, pues aquí estamos para servirles, mis amigos, así que un saludo muy grande a todos ustedes, mis amigos, así donde quiera que me ven, a Centroamérica, aquí dentro de Estados Unidos, muchísimas gracias, así que se la pasen bien, mis amigos. Vamos a hacer unos preparativos ya de anticipar lo que vamos a estar usando hoy en día, así que prepárese y nos vemos ya enseguida, mis amigos, vámonos. Aquí donde vamos a estar pescando hoy de noche, miren, mis amigos, aquí trajimos, ahí está la GoPro, una comida, la mochilita también y por supuesto un foquito para ahorita de noche. Esto nos va a ayudar bastante para ver mejor el video. Vamos a ver por aquí. Ahí tengo mis dos cañas de 12 pies, mis amigos, y la caña de mi cuncuño hoy va a estar pescando conmigo también. Está con todo, estamos aquí con todo. Vamos a mostrarles un poquito más o menos que lo que vamos a estar usando hoy en día. Y por supuesto no pueden faltar los Red Bull también. Miren, esto es lo que vamos a... oh, que no se le caiga hielo a esto porque se nos van a morir. Ahí está la carnada de hoy en día, mis amigos, miren, los Pillar Crab vivito, fresquecito, miren, fresco. Un saludo muy grande al querido amigo Manuelito, que él nos hizo el gran favor de comprar o conseguir más que todo esta carnada. Él luchó por conseguir esta carnada. Este es un tipo muy derecho, así que se le agradece mucho a Manuelito. Y el carretazo del cuncuño, miren, tremendo carreta, bonito. Al parecer va a usar un buen gancho. El aparejo de él, miren, el Fish Finder Rig, está con todo. Así que pendiente, mis amigos, a ver qué va a salir hoy en día. Vamos a hacer preparativos y ya nos vemos aquí enseguida, mis amigos. Bueno, mis amigos, vamos a empezar aquí
Aquí tengo el Zaragoza. Este es el mero mero. A ver, lo vamos a alzar de nuevo aquí. Este es el Zaragoza W6000. Este es un buen carrete. Vamos a colocárselo a esta cañita de 12 pies. Miren, aquí puse el Shimano Ultegra. Ahí está, vamos a ver. El Shimano Ultegra 5500. El está buena. Caña, vamos a ver, de 12 pies. No sé si alcanza a ver la Power Stick. De 12 pies, ahí está. Esto es muy bueno, de la marca Offshore Anglers, miren. Cuesta conseguir estas cañitas ahorita, están buenas para pescar así playa o muelle, son la mera tos. Y como le digo, aquí tengo la misma cañita, la misma versión, las gemelitas, pero con un carrete diferente, el Zaragoza 6000. Así que vamos a poner el aparejo y ya voy a estar con ustedes aquí a ver qué pasa, mis amigos. Vamos a poner la línea a nuestra caña, vamos a pasarlo aquí en todos los anillitos. Ok, ahí estamos. Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo voy a hacer el Fish Finder Rig. Ok, miren, esta es la línea madre. Okay. Esto es la línea madre. Ok, van a necesitar un deslizador más o menos así, miren, mis amigos. Este deslizador va aquí, acá. Y yo, como preferencia, pues me gusta usar una perlita. ¿Para qué? Ahorita lo van a ver por qué. Miren. Ahorita les voy a enseñar para por qué. Ok. Miren. Aquí hay un destorcedor. Más o menos así, miren, mis amigos. Vamos a darle dos vueltecitas aquí, así. Y vamos a darle más o menos unas 6 o 7 vueltas aquí, miren, así. Esto es un nudo muy rápido para mí. Y es uno de mis favoritos, o sea, no me ha fallado. Lo meto por aquí. Lo paso por aquí. Y luego lo deslizo, sí, miren. Le quito un poquito el acceso de línea, así. Miren, ahorita van a ver por qué puse yo la perlita. Miren, para que no caiga esto de un solo al destorcedor, pues va a quedar en la perlita. Y ya esto sirve para la plomada, miren. Así, esto. Así va la plomada. Así. Ya está el aparejo, miren, mis amigos. El Fish Finder Rig. Este es el gancho, miren, el anzuelo. Cuando el pez jala, no siente nada la plomada, miren. Y donde se queda enganchado. Esa es la idea, ¿va, mis amigos? No sé. Pues ahorita vamos a ver qué aparejo le ponemos al otro. Más o menos. Así se va a ver, miren. Así. Bueno, mis amigos, el bracito del cangrejito. Vamos a tratar de engancharlo muy bien para que no se zafe. Así. Así más o menos. Eso, pues voy a usar una bendita de este, miren. Para que no se caiga la carnada muy fácil. Así, miren. Así prensa bien la carnadita. ¿Traes? ¿No? Solo el plomo. Bueno, mis amigos, vamos a tirar dos buenos lances con unos buenos pedazos de cangrejo, de peeler. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerles unos
bulitos. Más o menos así. Así, para que no se suelte. Muy bueno, muy rápido. Así, miren. Calidad. Vamos a hacer dos buenos lances. A ver qué sale. En el nombre de Dios, vamos a atrapar. Unos buenos. Bueno, vamos con el otro. Ahí están las dos cañitas lanzadas ya, con las carnadas ya en el agüita. Ahorita vamos a esperar a ver qué, lo que sale ahorita. Si pica algo, pues yo se lo puedo estar mostrando ahorita. Ustedes pudieron ver, mis amigos, ya hice mi primer lance con la patita del cangrejo y ahorita toca esperar a ver qué es lo que va a picar, mis amigos, pendiente por ahí. Cuando tengamos la primera capturita, ustedes saben que se lo vamos a mostrar por ahí. Ahí viene uno, mis amigos, ahorita se me olvidó poner mi lámpara. A ver qué picó por aquí. Ahí está el primero, miren, mis amigos. Chiquito, rayadito. Ahí está. Vamos a quitarle el anzuelito y lo dejamos ir porque está muy pequeño. Espérese, 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 espérese. Ahí está, miren, mis amigos, está muy pequeñito, vamos a dejarlo ir. Está, se fue. Ahí viene otro, mis amigos, no sé qué será. Esperemos que sea un rayadito. Ahí empezó a pelear. Aquí en la orilla casi. No pelea como bagre, fíjate. Pues esperemos que sea un buen rayadito. Ahí viene. Viene arriba el agua, mira. Es un rayado. Sí, es un rockfish. Ahí go, ahí estamos. Ahí está el primer rayadito, mis amigos. Miren qué bonito. Chulada. Vamos a hacerlo a un ladito. Espera, chula. Vamos a sacarle el anzuelito. Chulada, chulada.
Tal vez ya tiene los 19. Vamos a medirlo aquí con calma, mis amigos. Si no tiene, va de vuelta al agua. Vamos a ver. Miren. No sé si alcanzan a ver. Tiene 21, casi 22. Casi 22, jefecita. Lo echamos a la olla, ¿va? Ok. Vamos a casi 22, mis amigos. Esto ya está legal. ¿Ah? Levantame eso. Wow. Nice, right? Very nice. Yeah. Mira cómo se maneja. Correle. Oh, oh, oh. Dele, dele, dele. Apretalo despacito, despacito. Ahí está, dele, dele. Ese es rockfish. Ese está bonito. Ahí está, mis amigos. Ahí viene el cuncuño con uno, mira. Esperemos que sea el segundo rayado de la noche, mis amigos, porque ahorita acaba de pegar uno, como ustedes pudieron ver. No pelea como gato, va. No lo vais a aflojar. No lo aflojes, porque si lo aflojas, se van. Y si es gato, rápido lo metes a la hielerita con hielo. Dele, papá, dele, papá. No, 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 no te confíes. Porque el que yo traía no se miraba que era gato. Ah, sí, no es gato entonces. Porque el gato busca abajo. Te busca abajo, pues. Mal pensado, boba. Es rockfish, dele, 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 dele. Qué bonito, papá. Te dije. Wow, ese está más grande, es como 23. Anda atrás de la reglita, jefecita. Voy por ella. Aquí está la regla. Ese ya tiene, ese está más grande que el mío, fíjate. Sí. Vamos a medirlo. Miren, mis amigos. Ah, sí, te dije. Está. Oh, sí. Ese tiene sus 23 pulgadas. Miren, se traspasó la regla. Miren, mis amigos. Chulada, 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 chulada. Bonito. Sí. Espérate, yo te lo voy a limpiar bien. Órale, pues. Pero, espérate. Agárrame aquí. Déjame agarrarlo bien, porque si no, me voy a meter en problema con vos. Ahí ya no se me va. Ok. Ahí está. No, no lo vais a. Vaya, pues ven, yo te voy a sacar. Pero tú ponete, dice que al agua. Ahí es, ok. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Es un rockfish. O es un gato feo. Es gato. Ah. Tremendo kite viene ahí. Con razón, ¿estás bien? Ok. Ok. Es un bagrecito, mis amigos. Ahí está. Vamos a dejarlo ir. Ahí está. Se fue. Está grande, jefa. No. Es un rockfish, jefa. Eso, ahí pone la varita ahí. Está pequeño. Está pequeño. Ahí está tu pescado, jefa. Es que lo que pasa es que te venía con basura. Otro rayadito pequeño, mis amigos. Vamos a dejarlo ir. Otro lado, otro lado, otro lado. Eso, 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 eso. Vamos, vamos. Eso, se fue. Ahí viene otro, mis amigos. Espero que no sea los amiguitos del cuncuño, porque ahí estamos jodidos. Que no se me vaya a trabar ahí mismo donde estás vos, porque ahí sí nos jodemos.
¿Dónde estás, chula? Es un rayadito, pues. Un rayadito pequeño. Está un rayado, miren, mis amigos, pequeñito. Algo es algo. Espérese, chula, espérese, yo lo voy a dejar ir. Usted no pasa la medida. Espérese, espérese. Eso. Si peleas, da batalla. Vamos a darle a ir. Se fue. Vos dale. Viene rápido. No lo aflojes nada. Ahí viene el otro, mis amigos. A ver qué será. Esperemos que sea un gato. No, 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 no. Yo no creo que sea gato. Dele vos. No le aflojes ahí. Ese es un rayadito. En la forma que jala. No le aflojes nada. ¿Será? Ojo bien, ya vi de la gran cola. ¿Es rayado, no? Este, ahí traigo otro, mis amigos. ¿Qué será? A ver. Por ahí viene. Esperemos que sea un rayadito. Oh, oh. Sacando línea. Véngase para acá, chula. ¿Dónde viene? Aquí viene. Ahí está, pues. Y al rato estaba molestando. Un rayadito. ¿Sí? Vamos a llevar la reglita de una vez para medirlo. Sí, hombre, este tío lo tiene. Sí. Y sí. Tiene 22. Ahí está, mis amigos. Ahí está. Qué chula de rayado, mis amigos. Esperemos que sea un rayado, ¿verdad? Es un bagre. Ya le vi de dar vuelta la cola, ¿eh? Es un bagrecito. Sí, no, no tanto, está pequeñito. Porque aquí salen unos tremendos monstruos. ¿Qué es legal? Me lo puedo llevar lo que aquí. Sí, ok. Pero eso está perfecto para la sopa. ¿Qué tal la pega, señor Rodríguez? Ahí, mire, más o menos ya atrapamos dos, bueno, tres rayados, porque le regalé uno. Sí, está con suerte. Oh, sí. Ahí está más o menos y. Grande que sacó, oh, ¿verdad? Sí, sí. Estaba más o menos. Yeah. Aquí estamos haciendo casi los últimos tiros ya y nos vamos ya. ¿Ya tan temprano? Sí, ya tenemos el límite ahí, pues ya no. Ya, es solo uno por persona. Ajá. Ahí estamos, con todo. Ajá. ¿Ustedes ya atraparon algo, no? Un rayo pequeño, un bagre, lo hemos vuelto a soltar. Ah, oh, ok. ¿Puedo verlo su rayadito? Sí, 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 ahí está. Si lo vi, ya lo vi. Ah, bueno, este ya está limpio. Oh, ahí está. Ese está hermoso. Sí. ¿Y cuánto hinche? Ese tiene 24 y el de abajo 23. Qué belleza. Que sí. Hermoso. Sí, está bonito. Hombre. Sí.
Ese está bueno para un, churrasquito ahí. Ajá, sí, sí, cabalito, sí. ¿O cómo lo va a preparar? No sé todavía, tal vez asadito. Ajá, asadito tal vez. Ajá. Bien, ese es fuerte. Sí, vamos a lanzar el último tirito y creo que con esto concluimos la noche. Ajá.